que yo iba allá a entrar, había una amiga que me decía siempre que tocaba, ¿cierto? Siempre me gritaba, no, toca tal cosa. Y una noche estaba allá y me decía, no, toca la cola de la vaca. Y yo, ¿y eso qué es? Yo no conozco eso. Y mi amigo, el dueño del bar, era un santanderiano muy querido, muy chistoso, desafortunadamente ya murió. Pero era muy, muy, muy tomador de pelo y me decía, no, mía, no le pare bolas. Entonces yo le decía, ¿pero qué es? ¿Qué toca la cola de la vaca? Yo no lo conozco, ¿cómo no lo vas a conocer si siempre la tocas? Yo no lo conozco, Pablita. Y le pregunté, entonces le dije, ¿viste, Germán? ¿No? ¿Qué es? Yo no conozco la cola de la vaca. Y dice, mija, no le pare bolas, es que Pablita no hace nada de música. Ella lo que quiere que le toque es el lomo al toro. Y así se llama el bambuco, un bambuco fiestero. De Catalicio Rojas Tolimense. Son diferentes.
si no te tengo. Solo unos minutos que para mí son eternos.